los poblanos revivieran la fiesta más representativa del estado desde sus calles, el desfile cívico-militar del 5 de mayo. Sobre el bulevar que lleva el mismo nombre, las azoteas, pero también los árboles, los toldos, las camionetas de batea, jardineras y hasta las escaleras portátiles, cualquier rincón resultó ser el mejor lugar para apreciar el desfile. Con lonas, globos y banderas, el ánimo se hacía presente desde temprano sin importar la edad y recordando, claro, los años mozos. Es padrísimo venir a los desfiles y más ver al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, nombre sagrado que sabremos siempre venerar. Soy abuela orgullosa, me siento abuela pavorreal, perteneciente al CENCH. Mientras algunos lucían perfectamente y cómodamente sentados, otros más con suéteres y sombrillas hacían el apartado de lugares. En efecto, que no les sorprenda, en plena vía pública. Con las prisas, algunos incluso salieron sin desayunar, situación que no resultó un problema. Unos taquitos de canasta y listo. Compramos algo porque pues por las carreras y el tráfico sale uno para venir a ver el desfile. Hola. Ya. ¿Cómo la orden de tacos de canasta? 15 pesos, lo normal. La fiesta de las y los poblanos también resultó compartida. Familias vinieron desde otros estados para presenciarla. Radico en Tlaxcala y vengo aquí a ver el desfile a Puebla. ¿Entonces a qué hora vino? Pues estamos aquí desde las 7 de la mañana, no, como 6 y media de la mañana. Porque sabemos que hay mucha gente que viene aquí a ver el desfile, que es un gran desfile. Apoyando a la sobrina. Perfecto, ¿de dónde vienen? Está en la Marina. Sí, viene la Marina, ahorita la estamos esperando que llegue. ¿De dónde es usted? El estado de Veracruz. No todo era alegría, el ambiente en las calles podría percibirse con cierta rivalidad. La guerra de porras también se hizo presente. Pequeñines fueron sin duda los más emocionados de presenciar esta celebración reconocida a nivel nacional e internacional, quienes a pie de plomo soportaron los 26 grados de ese momento. ¿Con sombrilla y todo? Sí. ¿Ni calor tienes? No. ¿Hambre? Más o menos. Los tanques y los aviones. ¿Listo? Sí. Fue así como las y los poblanos vivieron una de las más importantes fiestas para ellos y para ellas. Con imágenes de Nelly Lucero, informó para hacer noticias, Andrea Casco.